empezar, quiero aclarar que este video es para tres personas. Uno, todos los latinos que viven en Estados Unidos o cualquier mexicano o latino que haya vivido en Estados Unidos en algún momento de su vida. Dos, Memory Heart, creadora de You Deserve a Drink. Y número tres, Donald Trump. Supuestamente creo que le das esa vuelta y... ¡Why! ¡Sí es color gringo! ¡Hello, my beautiful muffins! Bienvenidos a Te Mereces un Trago. Yo soy Guavi. ¿Quién creo que merece un trago el día de hoy? Todos aquellos latinos que viven en Estados Unidos. Como muy bien saben, Donald Trump hace muy poco comenzó a decir muchas pendejadas de los mexicanos. Y este hijo de la gran puta necesita que alguien le parte el culo. Cualquier mexicano o cualquier latino, porque no nada más estaba hablando mal de los mexicanos, estaba hablando mal de todos los latinos. Hace unos días, estando en la web, me topé con una bebida perfecta para hoy 4 de julio. Yo sé que hoy no es 4 de julio, pero es mañana, pero este video es el especial de 4 de julio, es por eso. Ya que establecimos que todos los latinos que viven en Estados Unidos, o todas aquellas personas que han vivido en Estados Unidos, necesitan un trago, el día de hoy les vamos a hacer un trago que nosotros llamamos Chica tu madre, Donald Trump. Para este trago lo único que necesitan es Curacao azul, jarabe de granadina, tequila, una licuadora, limonada hecha en casa y hielo. Esta bebida consiste en dos capas, una roja, una azul y luego, se me olvidó decirles, crema batida. Tienen que ver esta bebida como si fuese una margarita cremosa. Primero el tequila, le quito el sombrero, le bajo el pantalón. Es el peor video. Vamos a agregar un poquito nada más. Perfecto. Todo es a ojo de buen cubero. Le agregamos un poco de limonada, bastantito hielo porque esto es como un frappé. Y de nuestro líquido rojo. Lo tapamos súper bien. Ojalá que sepa muy rico. Sabe muy rico. Sabe muy rico. Sabe muy rico. Ustedes ahora tienen dos opciones: o tomárselo así o seguir con el trago. Lo vertimos en nuestro vaso y lo metemos al congelador. No hay que desperdiciar nada. No hay que desperdiciar. Sí pega el tequila. Y ahora repetimos la dinámica: el tequila, la limonada y el líquido azul. Una vez más los Avengers. ¡Margarita! Sacamos nuestras bebidas y con la ayuda de una cuchara tenemos que ir poniendo arriba poco a poco. De esta manera, para que no se mezcle. ¡Tarán! Y pues el resto, la verdad, hay que tomárselo. Y para terminar nuestra bandera, porque no es Estados Unidos sin lo blanco, whipped cream. La compramos sugar free. Le ponemos su popote. ¡Tarán! Y ahí lo tienen. He ahí una margarita americana con whipped cream. No mames. Obviamente, tanto el sabor azul como el sabor rojo son muy distintos. Este, para mi gusto, el rojo es más dulce, el azul es un poquito más amargo, si se puede decir. Pero la whipped cream le da un sabor más cremoso y es por eso que es una margarita cremosa. Está muy nice. Tengan un excelente 4th of July para todos aquellos latinos que viven en Estados Unidos. Yo sé que muchos de ustedes tienen familia en México o en donde sean, en Venezuela, en Colombia. Ay, no lo sé. Donald Trump, la próxima vez que tú vayas a un restaurante, piénsalo dos veces, porque lo más seguro es que haya un mexicano en la cocina. I am just saying. Y para todos aquellos en Estados Unidos que creen que comemos tacos con hard shell tortillas, no. Taco belly chinga tu madre, Donald Trump. Ya sea que seas latino y vivas en Estados Unidos, o simplemente hablas español y estás viendo este video, si pudieras tú decirle algo a Donald Trump en la cara, déjalo aquí abajo en un comentario, te lo voy a agradecer, lo quiero leer. ¿Qué es lo único bueno que nos ha traído el caso Donald Trump México? Los memes. ¡Gracias, memes! Fue así, denle una manita arriba. Y si conoces algún latino que vive en Estados Unidos, mándale este video. Espero que hayan aprendido cómo hacer su margarita. Tiene que tener whipped cream, si no, no sirve de nada. Donald Trump, chinga tu madre. Dejen un comentario todo lo que ustedes le dirían a Donald Trump y compartan una vez más este video. Denle manita arriba si te gustó y sígueme en Twitter y en todas mis redes sociales, están aquí abajo. Y ya, bye, fucka. Anuncio es muy importante, si eres de Durango, Durango, esta es nuestra oportunidad de conocernos, porque voy a estar en Durango este 25 de julio, bueno, voy a estar el 25, 26, 27, 28, pero el 25 de julio llego a Durango, voy a ir a la feria y pues me gustaría conocernos. Y vamos a tener una reunión este
25 de julio a las 5 de la tarde en la mezcalera que está en la entrada de la feria. No hay pierde. No, papás, no quiere decir que le vamos a vender alcohol a sus hijos. Sí, es una reunión para todas las edades. No, no vamos a estar tomando mezcal. Simplemente es el mejor lugar. No hay pierde para que ustedes puedan ir y conocerme y me puedan dar una nalgada y podemos hablar de Donald Trump y me pueden decir si hicieron este trago o lo que sea. Durango es nuestra oportunidad. 25 de julio a las 5 de la tarde. I wanna meet you. Espero que les haya gustado. Ya me despedí todo eso. Bye.